es un árbol muy grande que se está por caer, peligroso, con los autos, la gente que se sientan ahí, es muy, muy peligroso. Pero me dijeron que no va a ser mi culpa porque yo mandé 3 notas. ¿Hace cuánto vienen reclamando por este árbol? ¿Hace cuánto que viene el problema? Un año. Un año y ninguna respuesta de nada, ni de la municipalidad, ni de nadie. De nada, ni vienen ni a ver. Ahora puede llegar a ser peligroso, ¿no? Que caiga sobre la avenida, bueno, la avenida 9 de Julio es muy transitada. Un auto, una persona le mata. Sí, peligroso, para todos. Y un árbol de gran tamaño, es un árbol muy grande. Un árbol grande que yo estaba por sacar y no me dejan sacar. ¿A quién no le deja? La Muni. Estamos teniendo un problema muy serio con este árbol, que ya hace una larga data está en estas condiciones, y es una cuestión de tiempo nada más que pase algo muy serio justamente por el tránsito de la zona. Incluso la jirafa misma ya está torcida y no se oyen los reclamos que se vienen haciendo. ¿Hace cuánto más o menos están con este problema? ¿Hace cuánto que vienen reclamando? Y aproximadamente un año. Ahora, por ahí de este ángulo no se ve tanto. Del otro lado es impresionante cómo está partido en dos el árbol. Exactamente. De este lado es el lado menos notorio. Desde el punto de vista de la calle hacia las veredas, ahí es donde realmente se ve cómo está partido. Entonces, realmente es algo perfectamente evitable y es solamente un poco de atención. Ahora, se cae la rama y se lleva puesto a jirafa, cables de alta tensión, todo exacto. Junto. No solamente cable de alta tensión, la jirafa, esta es una zona muy transitada, es una arteria principal de Barranqueras a Resistencia, entonces seguramente va a pasar algo y lamentablemente trágico, ¿no? Pablo, ¿qué le dirías a la municipalidad? Y que debería hacerse cargo justamente, o sea, es muy notorio, o sea, deberían darse cuenta, a simple vista uno lo nota, deberían hacerse cargo de subsanar esto. Desconozco de qué manera, pero seguramente ellos tendrán las maquinarias y el conocimiento técnico como para hacerse cargo.